need to get to you. I need to get to you. All the girls wanna be seen with you. Gotta take my chance. I'm waiting for a moment to. Feels like the party is ending soon. It's nearly morning and I'm running out of time for you. I'm running out of time for you. If we are what we protect, we must protect nature, its forests and landscapes, its people, life, freedom, and harmony. It is a generational challenge, a path that can inspire others under the sky, by the fire. One feels that we are all an essential part of a cycle that begins and ends in you. An expression of surfing ethics and cultural values. Respect and connect with nature. We are what we protect. Buenas noches, bienvenidos a eSurf, tu canal de Surf y Gaming. Aquí todos los domingos para disfrutar de esos resúmenes de Friends for Surf. Ya sabéis, las competiciones oficiales que hace el canal y que reparte 7.500 clans, nada más y nada menos, al campeón. Así que nada, mucha noticia tenemos hoy de surfing. Veremos los vídeos de Clip of the Week con Nobody Surf. Ya sabéis, lo podéis seguir en YouTube. Han sacado uno nuevo de longboard y de surfing bastante interesante y en el día de hoy os vamos a poner un recopilatorio de los mejores vídeos que están rulando por internet y Nobody Surf hace un clip especial de unos 4 o 5 minutos siempre, todas las semanas, resumiendo esos pedazos de vídeos que hay ahora mismo, que luego ya solo simplemente es buscarlos porque nos aparece el nombre, la duración y en los que estáis interesados, pues verlos. Después de eso pasaremos a las noticias, noticias de todo tipo. Veremos el último highlight de la True Surf League con Gillam. Veremos un poquito también lo que está cociéndose en True Surf Oficial con ese KAO nuevo, ya sabéis, todos los sábados por la noche programan un KAO. Luego veremos un par de fotos de los profiles de los gamers que estamos ahí ya dándolo todo y, como no, a nuestro amigo Albertito le iremos a ver su último vídeo que subió para el KAO de esta semana y alguna foto de esas espectaculares que nos suele poner. Y nada, luego pasaremos a ver los resultados del Friends for Surf Maui Pro 2018 de aquí el canal, que han participado todos los que tengo en la base de datos y, bueno, veremos a ver quién se ha llevado el gato al agua. Un campeonato que, bueno, pues no ha tenido unas condiciones muy, muy buenas, pero, bueno, ha estado bastante divertido con ese Super Saturday, donde se han logrado esas puntuaciones que los gamers han ido subiendo en el escalafón del top 10. Y, bueno, y terminaremos antes de jugar un poquito a un misión en Osegor, que estoy jugando y estoy en el último nivel y solo me falta una maniobra, que es un tubo de 5 segundos, a ver si lo consigo en el directo. Veremos a ver si un vídeo espectacular, que es el último de Andrew L.A., vamos a poner aquí en el iPad la batería, porque si no, no voy a poder jugar en directo. Y nada, veremos a ver a Andrew L.A. con su nuevo vídeo, un vídeo espectacular que ha reunido a varios de los gamers del momento a nivel mundial y que, bueno, pues tuve el placer de que me invitara y luego hablaré un poquito de ese vídeo también. Así que, bueno, vamos a comenzar con los vídeos de Nobody Surf y disfrutarlo.
Bueno, espectacular este week, Clip of the Week de Nobody Surf. Ya sabéis, en YouTube podéis buscarles y veréis una galería inmensa de vídeos. Y bueno, pues tienen estrenos, que los suelen poner los fines de semana, y está bastante divertido ese canal. Yo les sigo desde hace tiempo y la verdad es que, como me gusta todo tipo de surfing, como habéis visto, longboard, tablas retro, más así twiffing, hemos visto también surfing muy potente, como Julian Wilson, o vídeos de olas gigantes como en Jobs. Así que bueno, pues lo es bastante interesante para seguir ahí viendo cositas de surfing, que es lo que más nos gusta. Y bueno, lo prometido es deuda, y ahora nos vamos un poquito a ver el último highlight de Gillan, que ha subido la Treasure League con un recopilatorio de las mejores imágenes que tuvieron lugar en ese campeonato dentro del circuito mundial de la Treasure League. Así que vamos a verle. Bueno, ahí tenemos a George Sima Surf en esa ola, ahí en Gillan. Un campeonato que la verdad es que tuvo muy muy buenas condiciones, y pudimos ver dos campeonatos, el que era el real, que era cogiendo la izquierda, y luego un perfect right con esas derechas, quizá hubo varios surfistas que se tiraron a la derecha, y bueno, pudimos ver ahí también esa competición, cuando vemos a George Sima Surf ahí dándolo todo, el avatar Storm de Goofy. Y bueno, pues hay con muchos giros, no hay mucha variación. La verdad es que los jueces lo que buscan es variación de maniobras en el punto crítico de la ola. Y aquí, pues bueno, le vemos ahí prácticamente haciendo todo 180. Había hecho una puesta en pie perfecta y un tubo de un segundo. Y luego ya todo lo demás, pues un poco giro para brisa de 180. Pam, pam, a la mano de frontside, que está bastante bien ejecutado. Y bueno, pues ahí carreando también un poquito. Y bueno, pues bastante bien ahí George Sima Surf. Ha hecho un pequeño flotter de un segundo, un aéreo de un segundo, un pequeño aéreo de 90 grados, y luego vuelve a seguir con 180 y un pequeño tubo de un segundo. Una ola muy muy larga de George Sima aquí en Gillan Pro de la Treasure League. Es un vídeo aproximadamente de unos 4 minutos 50 segundos. Ahora Colin Bator con ese tubo también de frontside, ahí desafiando esta magnífica ola polinésica de Polinesia. Y bueno, pues un tubo interminable después de esa puesta en pie perfecta. Le vemos ahí tubeando. Está, creo que también utilizando de avatar a Tom, también de Goofy Footer, solo que le ha puesto ahí un wet suit. Se estará achicharrando el pobre ahí en Gillan con ese traje. Vemos que sea de un milímetro, porque como sea un poquito más gordo, la verdad es que va a salir con una sudada impresionante. Bueno, vemos allá True Surf M, uno de los grandes gamers del planeta. Y bueno, pues ahí le vemos tubeando de backside. Ahí muy buen tubo después de una puesta en pie perfecta. Así es que las misiones, si te pone una flecha hacia abajo y una G, es que tienes que conseguir X good. O igual te pide 8 olas con good. Si te pone una P, es perfect. Pues él se ha puesto de pie perfecto, un tubo de 23 segundos, y ahora todo giros de backside de 180 grados aproximadamente. Ahora hay una ruedecita, que está bastante bien en el juego, que te indica cómo poder llegar a los ángulos. Entonces ahí vas apurando hasta el 180, que es lo que normalmente te piden. Ahí ha hecho un flutter de 3 segundos, que es ese soplido que te pone debajo de 3 segundos. Es importante que os conozcáis lo que es toda la simbología del juego para poder luego, cuando vas a las misiones, saber lo que te están pidiendo en todo momento. Muy buen footer aquí de Surf, True Surf M. Bonkerly 42, otro de los grandes, otro de los que siempre están en los Final Day. Ahí le vemos tubear también con Tom, esta vez en traje baño y también de regular. Así que nada, de backside ahí destrozando la ola. Aquí nuestro amigo Volcano 42 de Estados Unidos. Le vemos que frena. Vamos a ver si se entuba. Buen tubo aquí de Volcano 42. Saliendo de aéreo 360. Otro aéreo reverse. Y bueno, pues los highlights, la verdad es que están bastante interesantes aquí en Gillan Pro de la Treasure League.
Sabéis que normalmente casteo los campeonatos en habla hispana y bueno, pues también sus resúmenes, me gusta castearlos. Y bueno, os he puesto hoy una música de soundtrack de Twitch, ya que nos han mandado recientemente otra vez TrueSurfM, nos han mandado recientemente un email que tenemos que tener cuidado con la música que subimos, así que estoy quitando la de los vídeos, porque normalmente te suelen penalizar, y estoy poniendo un poquito la que sé que está libre y que, bueno, espero que os guste. No son canciones conocidas, evidentemente, pero nos permite a los generadores de contenido en directo poderlo hacer en Twitch y en YouTube, así que por eso en las últimas semanas intento cortar un poquito la música que viene en los vídeos dentro de lo posible para que no tener esos problemas de emisión. Así que nada, aquí disfrutando con TrueSurfM, también con Tom en Backside, con ese traje baño rojo a los vigilantes de la playa. Ahí le tenemos. Podría ser Kelly Slater ahí cuando estaba en Vigilantes de la Playa. Bueno, pues ansioso estoy ya de ver lo que será el próximo evento de TrueSurf League, que en breve esta semana estarán los trials de ese Desert 3. Y bueno, vamos a ver un poquito los gamers. Estamos en Instagram ahora con True Desert Surfer, ya sabéis. Luke Mays de Estados Unidos, uno de nuestros amigos. Que bueno, pues mira qué bonito profile del juego, se lo ha hecho Andrew L.A., ya sabéis que para mí es uno de los mejores generadores de contenido que hay en el planeta, el brasileño afincado en Washington, y bueno, pues le ha creado este profile, el americano Luke May, ya sabéis, de Arizona, en Phoenix, Game True Shores, de donde es Phoenix, Arizona, está en el level 24, el 24, sus tablas favoritas son la Blade y la Single Fin. Luego sus olas preferidas, Bell Beach y Pipeline, evidentemente entiendo que en el juego. Y luego ha sido 3 veces campeón del KO, o sea, mucho nivel lo que tiene Luke May. Es el primer player en conseguir, pues en el round, 2 consecutivos. Y en Instagram les podéis seguir como True Desert Surfer. Y bueno, pues como él tiene su profile, pues yo no podía ser menos. Ahora va a cargar la página mía de Instagram, y bueno, pues vamos a ver el que tengo yo. Todo esto viene porque en el próximo vídeo que vamos a ver, pues como os he comentado, Andrew L.A. pues ha hecho un recopilatorio de los gamers que tiene el contacto y nos ha ido pidiendo vídeos, y nada, pues ha hecho un vídeo bastante interesante. Ahí me veis a mí, Pedro Gutiérrez, Player Profile de España, el juego TrueSurf, pues soy de Santander, en Cantabria. Estoy en el level 21, un poquito peor que Luke. Mis tablas preferidas, la Bitter y la Skipper, ya sabéis, 2 de soft. La verdad es que me gusta mucho también la Syfy y demás, pero bueno, siempre en la vida real, como vengo del bodyboard, luego el longboard, hago mucho twiffing y bueno, pues con el stand up paddle y demás, pues me gusta utilizar tablas poco convencionales. No soy muy de trifins y de tabla corta, aunque también tengo para días potentes más en el sardinero o en el brusco, que son las potentes, pero bueno, normalmente intento surfear con otro tipo de modalidades, body surf y bueno, pues eso, en el juego me gusta jugar mucho con la Bitter y con la Skipper, aunque reconozco que de las que tengo en la galería de tablas, la que más potente pues puede ser la Syfy, que es la más rápida, o por lo menos la que más sensaciones me da, y consigo hacer la gran mayoría de los giros con esa tabla. Las dos olas que me gustan, Snapper y Bells Beach. La verdad es que soy surfista regular en la vida real, entonces pues esas dos derechas, pues la verdad es que me gustan mucho. Y bueno, pues he sido ganador de una vez del KO. La verdad es que es la única vez que participé. Y fue un vídeo ahí como con Teaupo, hacía que volaba en un avión y llegaba allí a las islas, se las veía en fotos aéreas y llegaba y bueno, surfeaba y demás, y bueno, pues gané ese KO y me pude comprar la Syfy, quiero recordar. Y bueno, en Instagram me podéis seguir en NNGutiSurf, ya sabéis, en Facebook, en YouTube, en Twitch, en Twitter también ahora con ese canal de eSurf, y bueno, pues ese es un poquito mi profile. Y nada, pues dicho esto, vamos a... Bueno, ahí me veis ahí, si me veis aquí, con la OC1, una de mis últimas aventuras. Ahí me veis ahí con la OC1, la verdad es que me lo pasé teta, ahí remando, tenía muchísimas ganas y bueno, pues me la dejaron y disfruté como un enano. Y bueno, aquí tenemos al Albertito Surfae desde el sur, aquí en la península. Ya sabéis que para mí el mejor generador de contenido de fotos.
La verdad es que también hace muy buenos vídeos, pero en fotos yo creo que actualmente no hay nadie como él. Y bueno, pues ahí le vemos esa foto impresionante de Costa Rica, que es que parece que está ahí el juego y él. Y bueno, la verdad es que es apoteósico ver este tipo de montajes. Es brutal, como digo siempre. Bueno, aquí lloviendo. Y bueno, pues la verdad es que es impactante ver cómo junta esa tormenta con las olas. Esta que bueno, esta ya me parece brutal. O sea, ya meter la secuencia de los aéreos con un dron, la playa paradisíaca y demás. Aquí pone amo viajar a Hawái. Pero vamos, podría ser cualquier otro lugar del mundo paradisíaco. Y bueno, pues vuestra imaginación y trasladaros. Y la verdad es que es brutal este montaje también. Vamos a ver el siguiente. Bueno, este ahí a la contra, que también me gustó mucho. Ahí con ASS Subboards, en la plancha voladora. Y nada, pues ahí le tenemos ahí tubeando. Y este es el vídeo que os quería poner. Y bueno, pues es el que ha estado utilizando para el CAO. Lo voy a poner un poquito en grande, aunque se me salga. Para que lo veáis un poquito mejor. Ya os he dicho, no voy a poner el sonido por si acaso. Buen aéreo ahí. 2.67, 43 km por hora. Ahí el Albertito Surf, el Golden Surfer, desde Cádiz. Ahí le vemos con esta posibilidad de CAO. Muy buen vídeo aquí de Albertito. Y luego veremos otra foto brutal, que es la última que ha subido, que me parece espectacular. La verdad es que se está animando muchísimo a hacer también vídeos. Y me alegro muchísimo porque cuantos más seamos, más rápido iremos creciendo todos. Y bueno, vaya tubazo que se ha hecho aquí. Qué bonita esta toma. Me parece espectacular esta toma, la verdad. Ralentizada, aprovechando yo creo que el Epsilon. Hemos tenido olas increíbles en prácticamente todos los spots, sobre todo en los de Europa, ahí saliéndose literalmente de la cámara. Lo podéis seguir ahí en Instagram como el guión bajo Albertito guión bajo surf. Y prácticamente casi 2 minutos de vídeo. Pero ya os digo, lo más impresionante para mí son las fotos, fotomontajes que hace, porque, o sea, a mí me parece algo súper, súper difícil y que tienes que controlar un mogollón de programas. Entiendo que tipo Photoshop o alguna cosita así, pero me parece algo increíble su trabajo. Este es un poquito el vídeo que ha hecho él para el Tour Sur CAO. Y bueno, os voy a enseñar ahora ya, después de haberle visto, la última foto que ha subido a su perfil. Que bueno, pues me encantaría tener esta piscina de olas en casa. Así que nada, parece que ha viajado por el mundo y está ahí desafiando esa increíble piscina de olas con los bungalows detrás. Y la verdad es que es un aéreo. Hay Volcón y bueno, pues Monster también. Y bueno, pues con una chili ya. Surfeando con Tom de Goofy Footer. Así que nada, muy buena hoy las fotos que nos ha brindado el Albertito Surf. Espero que os esté gustando. Y bueno, pues ya como último vídeo vamos a poner el actual CAO que ha proclamado ayer sábado True Surf Official. Ya sabéis que en Instagram True Surf Official es la cuenta oficial del juego de True ASICS, que ya sabéis tiene también True Skate. Pues bueno, pues True Surf Official es de la parte del juego de surfing y que bueno, pues nos avisaba de que en Hainan este fin de semana iba a haber unas condiciones épicas. La verdad es que yo no he podido jugar porque estoy muy muy liado. Ayer tenía los exámenes del TD1, estoy como el presidente de la Junta Electoral de la Federación Española de Surf en las elecciones y bueno, me lleva bastante tiempo, estoy estudiando un curso de formación de protección de datos para la Federación Cántabra de Surf, así es que no paro.
Y bueno, pues esta semana Hainan hay, que no he podido jugar, la verdad. Yo cuando me he querido desplazar, pues no había ya esas condiciones épicas. Bueno, nos avisaban del Super Saturday, dentro del Maui Pro, que ahora veremos los resultados, en el que sí que he conseguido jugar. Y bueno, pues han puesto este KO, así que vamos a ver el KO de True Surf Telix. Un joven surfista brasileño que juega al fútbol también muy bien y que, bueno, pues hace principalmente bodyboard, aunque, bueno, hace body surf, hace también surfing, pero, bueno, principalmente hace un poquito de bodyboard y body surf. Y le podéis seguir ahí en Instagram también. Y juega muy bien al fútbol. Y, bueno, pues es un joven talentoso también con True Surf y se ha proclamado campeón esta semana del KO. Yo ya le seguía desde hacía tiempo y bueno, pues la verdad es que surfea muy bien. En la vida real también es goofy y es muy jovencito. Y bueno, pues la verdad es que me alegra ver a jóvenes surfistas dándole al juego y que, bueno, pues que consigan ahí sus metas, ¿no? Y que le habrá venido excepcional esos clans para comprarse su tabla. Ayer en el examen hablaba con Dani, que ganó la semana pasada y ya sabéis, ganó esos clams y se había comprado la Saifi y estaba el tío emocionado, ya que, claro, es una tabla que le está yendo genial y, bueno, pues me alegro mucho de que le haya ido tan bien. Y bueno, pues el vídeo ya está a puntito de acabar. De ahí de True Surf Telix le podéis seguir, ¿vale? Un vídeo muy, muy interesante. Así que nada, pues ya vamos a pasar. Voy a poneros un anuncio de la World Surfing League, el nuevo anuncio que nos anuncia, nunca mejor dicho, las dos próximas pruebas del Circuito Mundial 2021, Maui y Pipeline, que ya sabéis, se hacen en el 2020 Road to the Finals. Esas finales que serán en Tresles el año que viene, que ya os anticipé el otro día y que os puse un vídeo. Así que nada, os dejo con ese anuncio. Bueno, qué interesante, ¿no? Road to the Final 3Ds 2021, ya sabéis, un nuevo formato va a empezar en Maui y en Pipeline en este 2020. Ya queda muy, muy poquito para poder disfrutar de las primeras competiciones oficiales de la World Surfing League. Esperemos que el COVID-19 no lo estropee y que podamos ver a nuestros ídolos en el Tour Mundial, en esas dos pruebas, camino a esa gran final, que por primera vez en la historia proclamará a los campeones del mundo en una única cita, donde se irán los mejores clasificados tanto en el Tour femenino como en el Tour masculino. Mismas condiciones, mismos premios, mismas olas, así que este año sí que va a estar muy, muy interesante ambos tours. Y bueno, pues dicho esto, vamos a pasar a ver los resultados, ¿no? Querréis ver los resultados de Friends for Surf. Ya sabéis, amigos para surfear, que es lo que somos en este canal. Amigos tanto de Surfing Real como de Surf the Gaming. Así que, bueno, pues vamos a ver un poquito quién se ha llevado el gato al agua en esta ocasión. Ya sabéis, estábamos en Maui Pro. Y bueno, pues vamos a ver aquí con mis amigos en el móvil. En decimotercera, vamos, bueno, ahí me ha cargado uno sin querer. Bueno, vamos a ir al community, vamos a abrir Maui y nos vamos a ir décimo tercero, aunque ahí ponga décimo, porque ya sabéis, no puedo introducir todavía gente porque tengo un virus y me lo están intentando solucionar. Hoy me habían dado una pequeña solución desde Australia, pero la he probado y no me ha funcionado, así que les he remitido que sigo con estos problemas de añadir jugadores. Pero bueno, ya tengo el truco, les digo que me manden la foto justo cuando ha terminado el evento y así les puedo meter en la clasificación. Pues décimo tercero ha quedado Iván Quincoces, ya sabéis, nuestro amigo tinerceño, uno de los masters, uno de los mayores surfistas goofy
Mira, pues justo ha coincidido que tengo a Aucaline de Buffy, porque he estado jugando antes en Osegor en las misiones, llegué a la última prueba, y bueno, pues también luego he estado jugando, no, estaba en Pipeline con ella, y estaba ya en la última misión, y en Osegor estoy en el iPad, que vamos a ver si lo consigo luego en el directo. Y bueno, pues estas son las imágenes de Iván, que las ha conseguido en el Super Saturday. Así que nada, pues en 13ª posición, siempre está ahí luchando en el top. Bueno, vamos a seguir viendo jugadores. Duodécimo, Fer, uno de los grandes surfistas, jovencísimo y talentoso surfista de categorías inferiores. Participa en los campeonatos tanto nacionales como regionales en Cantabria, en su tierra, de la Playa de los Locos, una de las playas con más solera, y que ha sacado de los mejores surfistas del panorama nacional, ¿no? Pablo Solar, múltiple campeón de España, que es el actual seleccionado nacional. Deba Martín, múltiple campeona de bodyboard. Mirka Martín, su hermana, también 5 o 6 veces campeona de España. Y bueno, muchísimos surfistas, Jacobo Trigo, Son Gunning, y siempre con muchísimo nivel esa playa. Pues Fer es uno de los jóvenes talentosos, que lamentablemente con esto del COVID estrenaba categoría sub-14, ya que es muy jovencito, pero que no ha tenido suerte, ya que prácticamente todas las categorías se han suspendido. Y bueno, pues 10º su hermano Alejo Ibarra, que es un poquito más mayor, sub-16, creo que todavía está. Y bueno, pues también ha tenido mala suerte porque no va a lograr este año ya participar en campeonatos, y ya el año que viene ha tenido mala suerte, porque la verdad es que se ha hecho maniobras aéreas en el Super Saturday bastante interesantes. Pero la verdad es que los jueces estaban bastante puntuando muy muy bajo, como os puse el otro día en el blog. Ya sabéis, tengo dos blogs, nenegutisurf.blogspot.com, que hablo del juego, y luego tengo subcantabria.blogspot.com, que bueno, que ahí lo que hablo es de mi vida surfera, ¿no? Y bueno, pues séptima posición, que realmente es 10º, Tillo 77. Tillo es amigo mío de la infancia, de aquí de Cantabria, bodyboarder, que bueno, ahora también le pega al surfing. Antiguo local del muro, ahí no lo habremos cogido pocas olas y haciendo esos 360s, pero con bodyboard, con Supertillo, otro de los máster, que bueno, que ha empezado hace poco a jugar y que bueno, pues ya le vemos que está consiguiendo un nivel aceptable como para llegar a ese top 10 por segunda vez, creo recordar. Ya sabéis, hay unos 30 gamers en el canal, y bueno, pues por segunda vez se cuela ahí entre los mejores clasificados. En 9ª posición, DPP, nuestro gran amigo juez nacional, David, también de Cantabria, otro de los masters, surfero de toda la vida. Este es de los pioneros de los años 80, habitual de Liencres, aunque se mueve por toda la provincia, pero bueno, Liencres es su spot ahí más principal. Hoy voy, ya sabéis, las autoescuelas Hoy voy de DPP. Si queréis aprender a conducir, qué mejor que Hoy voy. Es una franquicia, él lleva las de Santander. Y bueno, pues ahí le hemos visto. Por delante del Ellis. A ver, se me ha ido. Ah, no, está así. Pone quinto, pero es octavo. Octavo, Nico Dinovo, Nico Arnedo, Upsupin, el hispano-argentino. Este tío hace sup, hace kneeboard, viene del bodyboard, de San Lorenzo. Un apasionado de San Lorenzo, equipo de fútbol ahí de su tierra, de Argentina. Y bueno, también lo ha hecho en el Super Saturday, con condiciones ahí. Quedando en octava posición. Super Nico. Bueno, en 7ª posición, ¿quién será séptimo? Pues séptimo es Nene Booty Surf, o sea, el Menda Lerenda. El Menda Lerenda, que lo hizo el primer día aquí en el directo.
No, no, esto lo hice el primer día, pero al día siguiente del directo. En el directo hice las misiones, todavía no estaba puesto el campeonato. Y esto lo hice justo por la mañana, al día siguiente, que fue jueves por la mañana. Nada más conectarme, no había jugado ninguno del canal. Y lo hice nada más poner que sabía que empezaba el campeonato y empecé a avisar a todos los gamers, tanto por WhatsApp como por las redes sociales. Así que nada, estas las hice el jueves por la mañana. Puse la beater, como podréis ver. Creo que lo hice con Tom de Buffy. Estamos viendo Kalaine y con la Roma, la Kalaine Roth, porque es la que tengo ahora que estaba jugando en Pipe en las misiones. Pues han sido mis solas. Vamos a ver más. Después ha quedado Yago Carril con 9.49. Ya habéis visto que son puntuaciones muy bajas las que hemos conseguido en este evento. Ha estado muy pequeño y muy difícil para conseguir scores en Maui, que ya sabéis, es Freshwater, que será en la próxima prueba junto con Pipe del Circuito Mundial 2021. Y bueno, vamos allá a Yago, que ya sabe lo que es ganar aquí en el canal. Y que en esta ocasión ha quedado en quinta posición. Que no está nada, nada mal. Nada, ya lo hemos visto. En cuarta posición ha quedado True Surf Desert. True Desert Surfer. Que es Luke May, ya sabéis, de Arizona Phoenix, que hemos visto antes su perfil. Y bueno, me mandaba esa puntuación de 10.43. Lo siento, Luke, porque todavía no te puedo meter en el juego. Ya sabéis que tengo problemas desde hace tiempo con ese virus. Y bueno, pues me tengo que eso, poner en contacto con él vía Instagram interno y privado. Y bueno, pues me mandó esa foto donde veis aquí la foto que sale en el mapa que pone mi puntuación de 9.06. Pues bueno, pues él me mandó la suya y ponía 10.43 y por eso ha quedado en esa posición. Porque previamente en quinta posición quedó Dani Vigo con 10.33. Es decir, los dos me mandaron foto. Dani con 10.33 quedó en quinta posición. En cuarta posición, True Desert Surfer con 10.43. Luego ha quedado Trix, que vamos a ver sus fotos, sus vídeos, vaya. El catalán, ya sabéis, de Barna, actual número 5 del mundo. Y que le vemos ahí. Él normalmente utiliza la Tom de regular. Tubazo ahí. Consiguiendo más de 11 puntos. Y estuvo en segunda posición, pues prácticamente hasta el final, que se lo arrebató el siguiente competidor que veremos, que no lo vamos a poder ver porque es de los que me mandan su resultado. Lo podéis ver en su Instagram si queréis. Se trata de Andrew L.A., que consiguió 11,79. Es decir, Trix 11,56 y en segunda posición Andrew L.A. con 11,79. Así que Andrew, enhorabuena. Pero el gran campeón, que no es la primera vez que gana aquí en el canal, es nuestro mediático, supero surfero, conocedor de olas, descubridor y bueno, pues un auténtico crack de las redes sociales, don Guillermo Carracedo. Carra para los amantes del gaming. Y que nada, en la vida real es quinto del mundo, nada más y nada menos, de Stand Up Paddle de olas, que se dice pronto, y subcampeón mundial por equipos. ¿A poco gente puede decir que está en ese escalafón? Campeón de España en varias ocasiones, es el actual campeón de España de subsurfing. Y bueno, pues él normalmente también usa un avatar regular y es un auténtico especialista en aéreos. 11.86, así sí que los 7.500 clams de esta semana van para Galicia. Galicia Calidades. Y van para Don Guillermo Carracedo, nickname acá Carra. Pues nada, esto es un poquito las clasificaciones que teníamos hoy de Friends for Surf Maui. Así que vamos a poner un comercial para coger un poco de aire, que no he callado en 43 minutos aproximadamente.
Y a continuación vamos a irnos a Pipeline, otra vez de nuevo a Hawái, para disfrutar de ese desafío de de Backside Hand en Pipeline, es decir, os lo va a explicar muy bien Andrew en portugués, yo creo que se entiende muy bien. Y bueno, pues el desafío consistía en ir a la hora de Pipeline, coger una derecha, es decir, backdoor, a la contra, y acto seguido en settings cambiar a regular y cogerte en pipe una izquierda, o bien empezar en pipe con la izquierda de Buffy, de esto de regular, que ir a la contra, y acto seguido backdoor a la contra de Buffy. Es decir, tenías que coger las dos olas de Pipeline, que es Pipeline en la izquierda, backdoor a la derecha, y ambas de Buffy footer, ¿vale? Entonces, con el mismo avatar tú lo cambiabas y demás. Podías cambiarte las tablas, tal. Pero bueno, ahora veréis a una serie de gamers jugando y espero que os guste después de estos comerciales. Fala galera, True Surf, aqui é o Andrew e no episódio de hoje nós vamos mostrar essa competição do True Surf que está acontecendo no Instagram. Competição não, um desafio e que você também pode participar, aonde você tem que surfar duas ondas no pico de Pipeline no Havaí, uma para backdoor e uma para Pipeline, as duas ondas de backside. Você grava suas ondas, coloca o hashtag e depois posta no Instagram. Não saiam daí que eu já explico todas as regras desse desafio. Roda o clipe aí, diretora! Backdoor é a mesma praia. É porque uma você vai pra direita, é o backdoor. Então quando você surfa pra esquerda, é pipeline. Fala galera, True Surf, estamos de volta aqui e hoje nós vamos falar sobre esse desafio incrível entre amigos que está rolando dentro do Instagram, chamado True Surf Pipe Backhand Challenge. Traduzindo, seria o desafio do True Surf, onde você tem que surfar duas ondas. Uma para a direita, para backdoor, e a outra para a esquerda, para pipeline. E como você está vendo aqui, você termina a sua onda para backdoor de backside, vai nas configurações do jogo, troca a base do surfista e surfa a sua segunda onda também de backside. Eu irei colocar todas as regras do campeonato desse desafio aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você tiver alguma dúvida, deixe um comentário que eu respondo o mais breve possível. Agora vou apresentar para vocês todos os jogadores do aplicativo que participaram
nesse desafio. Mas antes, queria mandar um agradecimento especial a todos os assinantes do canal que estão dando apoio para que a gente cresça e continue fazendo mais vídeos. Então chega de mais e vamos para o surf mostrar aí essas três primeiras etapas, começando com o criador desse desafio, o surfista Luke Mays. Onda alucinante do Luke. E o próximo surfista, eu não poderia ficar de fora, também me joguei nas ondas de pipeline. Mal não essa onda, hein? Então vamos para o terceiro surfista, que não conseguiu mandar a foto em tempo, mas tá valendo aqui no nosso canal também. Fique aí com as ondas de Sean M. Na técnica do Sean de adiantar dentro do tubo, irada. Bom, então partimos agora para a segunda etapa desse desafio de pipeline. E para essa segunda etapa, começamos de cara com o diretor e produtor do eSurf, Pedro Gutierrez. O Pedrinho mandou muito bem aí nos aéreos em pipeline. E nessa mesma segunda etapa, eu também tento melhorar a minha nota com mais algumas ondas. We'll be right back.
jogador Luke Mays e toma liderança no Pipe Backhand Challenge. Nessa terceira e última etapa desse vídeo de hoje, temos um jogador da Espanha, Luke. Terminando suas ondas com os aéreos com amplitude. E quase esqueci de falar, vale utilizar o Storm Perfeito. Então galera, esse foi o nosso show de hoje, o True Surf Pipe Backhand Challenge, que seriam duas ondas em pipeline, uma para backdoor, para direita, e outra para pipeline, para esquerda. As duas ondas surfando de backside. Você tem que fazer um vídeo constante entre uma onda e outra, sem edição, trocando sempre a base do surfista. Não se esqueçam de gravar também as suas notas. Faça uma postagem no Instagram, coloque o hashtag e boa sorte para todos. Agradecendo também a todos os jogadores aí, surfistas do True Surf, que mandaram suas ondas. Luke Mays, que é o inventor desse desafio, que é o True Desert Surfer. Pedro Gutierrez, que é o Pedrinho, editor do eSurf, o Sean M e o Luke Jimenez, Tree Surf Tricks. Galera, valeu mesmo pela força. Obrigado vocês que ficaram até o final desse vídeo aí, colaborando, dando esse suporte. Não esqueça de deixar o comentário aqui embaixo. Se inscrevam se você ainda não é assinante do canal. Aloha e vamos pro surf! Bom de 15 pés em backdoor, mandei um aéreo, quando caí abri o olho e minha mãe: Andrew, tá atrasado pra ir pra escola. Bueno, que espectacular ese vídeo de Andrew L.A., su última obra maestra. Ya sabéis, lo podéis seguir en YouTube, tiene casi 800 seguidores y la verdad es que es una auténtica pasada ver cómo desarrolla esos vídeos y ha jugado a varios gamers. De hecho, True Surf Tricks, que estás por aquí en directo, estás dentro de ellos. Y bueno, pues hemos visto ahí un poquito ese desafío de coger pipeline, tanto derechas como izquierdas, sin, digamos, cortes en esa edición del vídeo. Y pues ha quedado un vídeo muy, muy chulo, con esa música siempre característica de él. Y bueno, pues es un poquito todo lo que os tenía preparado en el día de hoy. Ya lo hemos ido viendo. Y nada, pues ahora 58 minutos de directo. Vamos a intentar a ver si consigo en Osegor la misión. El otro día también la conseguí en directo con el otro perfil que tengo, que yo he conseguido ya en Osegor y en Margaret River. Y bueno, pues ahora con este otro perfil voy a intentar conseguir esta misión, que bueno, pues solo me queda el punto del tubo de 5 segundos. Así que bueno, vamos a intentarlo. Así que con el iPad me cuesta jugar bastante más, pero bueno, he llegado a este nivel.
y solo me queda esa prueba después de haber hecho los aéreos y todo lo demás que me pedía. Vamos a ver si tengo suerte. Aquí va a ser fundamental la ola. Estas no me vienen de tubo. La verdad es que cuando lo estaba haciendo antes, llegué a hacer 4,8 y hubo uno de 8 segundos y pico, pero me caí justo en la puerta. He visto también un truco muy bueno de True Desert Surfer, que pone que lo de la línea de los tubos... ¡Ah, mira! 5,4 segundos, pero no ha salido. Pone lo de la línea, el ribbon, y la verdad es que con el ribbon pues es bastante fácil ir en la línea y ver por dónde vas. Bueno, vamos a meter una tormenta, así que es una pequeña trampilla. Me da rabia haber conseguido el tubo y no haber salido, pero era por la ola. Cierra demasiado pronto y estar tanto tiempo, vamos a ver si en 5 minutos consigo coger un tubo. Mira, lo que os digo es, os metéis aquí, tenéis la posibilidad de Ribbon During Ride, le pegas un on y ahora veréis la línea, ¿veis la línea? Entonces ahí os veis en todo momento, ¿vale? Y sabéis por dónde vais en la ola. Vamos a ver si consigo ahí el objetivo, 5 segundos... He hecho uno de 5,2, pero me he caído nada más salir del tubo. Bueno, veis cómo va la línea, ¿no? Es un truco que es bastante bueno al principio y para paquetes como yo, pues está bastante bien. Aquí el cook of the day. Soy un poco cook. De hecho, en el tutorial creo recordar que salía siempre para que fueras ahí cuando instalas el juego. Vamos rápido ahí. A veces que me da la sensación de que jugando con tormenta voy demasiado rápido y me cuesta más hacerlo que cuando no hay tormenta. Y con los pies que había, pues la verdad es que tampoco era complicado hacerlo. A ver ahora, un poquito para arriba. Ahí tengo que salir. Ahí está, misión completada, chavales. Pues nada, ahí... All missions complete. Ahí me va a venir. Ahí vemos cómo va subiendo ahí el nivel. 7.93 de ola. Y bueno, pues ahí me viene el asterisco. Vamos, la campana. All mission complete. Y bueno, pues la verdad es que... he conseguido el objetivo del día en ese... en ese evento de Osegor. Pipe 6-7 pies, Bell Beach 1-2, Lover Osegor es el que acabo de hacer. ¿Cuál más tenemos? Ocarema, Margaret River, Margaret está. A ver si me deja. Porque el truco que os di el otro día, de que yo pinchaba aquí y estaba aquí un rato y hacía como que iba a jugar. Ahí estoy. Vale, porque como he conseguido la anterior misión, me deja viajar gratis, lo veis, ¿no? Entonces vamos a jugar, como he conseguido ya el otro, vamos a intentar este también. Bueno, pues nada, consiguiendo ahí... uy, por 5 metros no he conseguido... no he conseguido ahí... me gusta ir haciendo uno a uno. Ya he conseguido y ahora me queda el de los dos giros de 180 grados. No, en esa hora no lo voy a hacer. Vamos a cambiarnos a la otra derecha a ver si tengo suerte. Ya sabéis que aquí en Margaret River hay muchas olas con mucho potencial. Luego, mira, podéis poneros aquí turns, estadísticas, ribbon, scoring, speed, con esta, no, en general creo que sale, inver contos, control de cámara, cámara, surfing style,
Te voy a enseñar una cosa, pero no sé por qué en este no me sale. Vamos a ver si consigo esos dos giros. Si no, cambio de tabla. Lo bueno de las misiones es que hay tablas que van mejor que otras. Bueno, he hecho un giro ya. Me queda otro más por hacer. Y me paso a la misión. Ahí está. Vamos a ver qué nos ponen de segunda. Bien. Me ponen 50 km por hora. Un tubo de un segundo. Un aéreo 360. O sea que voy a tener que cambiar de tabla. Y un aéreo de un segundo. Cambio de tabla, lo vemos aquí, y le vamos a dar duro. ¿Qué, Trix? ¿Estás jugando? Bueno, vamos a ver lo que capaz de hacer con esta nueva tabla. La velocidad ya está, el tubo también. Ahora me faltan los aéreos. Pues no, si no me cambio de ola. Ya solo me queda el aéreo 360. Vamos a ir a la derecha. Vamos a corrernos un poquito por aquí. Vamos aquí. Esta tiene buena rampa. Bueno, pues hemos conseguido ya la misión en Osegor. Y ahora estamos en Margaret River. Divertido. Vamos a ponerle de regular. Para intentar hacer el aéreo 360. La verdad es que es la maniobra que más me cuesta. El aéreo 360. O sea, no es que me cueste. Es que me digan que vale. Es decir, estoy haciendo los aéreos 360, pero... Luego lo que me pasa es que con el iPad es tan grande que me cuesta muchísimo hacer las maniobras. No, y si ahora estoy con el iPad en vez de con el móvil, porque el móvil me están volviendo loco con lo de las elecciones de la Federación Española. Porque hoy acaban plazos y demás y la gente está nerviosa. Y bueno, pues no sé qué pasa con la música, no se ha podido. Vamos a poner otra vez musiquilla. Bueno, pues espero que os haya gustado todo lo que tengo he tenido preparado para hoy. Todas las noticias de gaming, los vídeos de surfing, de Nobody Surf, que han estado espectacular también en el día de hoy. Luego, lo de Andrew. Los resultados con Carra ganando. Y ahora jugando al Misiones. Acabo de pasarme Osegor. Y ahora estoy en Margaret River. De las olas que salían, era la que más me convencía. Porque había buenas condiciones. Pipeline también está bastante bien. Que es la que he estado jugando esta tarde en el móvil. Mira, ese por ejemplo, 358 en vez de 360, ¿sabes? Entonces hago los giros, pero me cuesta muchísimo. Que sea 360. Me he quedado 358. Dándole a Osegor.
Sí, no sé, le he estado dando y acabo de pasarme la misión. Las 6 misiones, como hemos visto en directo, yo también. Así que dale, tú lo pasarás mucho antes que yo. Y ahora estoy ya en la tercera misión de Margaret River, aquí en el directo. 150 metros, 6 giros de 180, un 360, un aéreo de 3 pies y un aéreo de 360, como el que me acabo de hacer en el nivel anterior. Bueno, pues vamos a ir poco a poco. Vamos a ir lo primero a por esos 150 metros de ola, que esta no va a ser porque estoy en la ola pequeña. Ah, bueno, pues mira, igual sí. Ahí está. Primera pasada. Segundo, 6 giros de 180 grados. Pues nada, ya me dices cuando te lo pasas en el Dosegor. Yo me la acabo de pasar. Pasa que había jugado por la tarde y lo había dejado solo para que me faltara el último truco. Bueno, aquí me he hecho ya varios reentries. Third times de 180. Ya solo me quedan dos. Me queda uno. Vamos a ver si este me dan. No. Ahí puede ser. Bueno, no me lo han dado porque me he caído. Pero os digo, esto del iPad es que es demasiado grande. Ahí me lo han dado. Vale. Y ahora tengo que intentar unos aéreos. El de 3 de altura me lo han dado. Y ahora me queda el aéreo 360 o un 360. Entonces, vamos a intentar primero el aéreo 360. Que con esta tabla es con la que lo he conseguido antes. Pero esos aéreos 360 no entiendo por qué no me lo. Vamos a hacer un cambio de tabla. Vamos a conseguir primero el 360. Vamos a ponerlo en la Viter. Y nos venimos. Y vamos a conseguir ese 360. Y así me quito esa espinita. Voy a tener que hacer aquí en el rabillo de la ola. No sé si os gustaba más esta música que la de las semanas anteriores. Ya sabéis, tengo que buscar música libre. Vale, pues el 360 ya está. Entonces ahora tenemos que cambiar a una tabla que me dé posibilidad. Mira, antes os he dicho que la Bitter y la Skipper, la Jimmy Bryan, en mi profile están puestas como que son las tablas que más me gustan del juego. No, son tablas que evidentemente el resto de gamers no van a poner y por eso también me lo he puesto, aunque ya os he dicho que sí que me encantan. Y de hecho, prácticamente siempre juego con ellas, aunque reconozco que la Sci-Fi
es de las que más rendimiento me da. Como soy un apasionado de Jump, de esos vídeos impresionantes de Jimmy Bryan, pues me motivo jugando también con sus tablas de kitesurf. Mi hermano estuvo durmiendo en casa de Jimmy Bryan un año que fue a competir en un circuito mundial a Hawái. Y eran del mismo equipo cuando aquellos estaban Rick Kerr, Jimmy. ...3.83 y no me lo han dado. Pues, hay veces que no entiendo muy bien por qué no me lo dan. Me está marcando ahí 3.83 y no me han dado el área 3.60. Cuando me marca 3.83, dándole al segundo con el señalado que ya estaría a las 6. Joder, vaya crack. ¿Veis? No entiendo muy bien. Os digo que es la maniobra que más me cuesta siempre. No porque no la sepa hacer, sino porque no sé por qué hay a veces que me la cuenta y otras veces porque no me la cuenta. Bueno, ahí entiendo que es eso, un 2.63. Pues evidentemente si me pide 3.60, pues ese sí que está mal. Pero antes he hecho uno de 3.83 y no entiendo por qué no me lo ha dado. Vamos a coger una tabla más rápida. Mira, la Chubby. No sé si, por ejemplo, me lo ha contado. Ya, 360 clavado, ¿no? Tiene que ser un full rotation. Tiene que ser un full rotation. Y es eso, cuando le planchas, esta vez quedé en Legends, creo. No estoy seguro. Sí, en Legends quedaste bien. En Legends, a ver. Voy a mirar el móvil, que tengo aquí el móvil. Legends, lo miré antes, y el ganador tenía 15 y pico, y tú tenías 9.96, te has quedado fuera del top 10, 10.49 estaba. Pero bueno, habrás pillado pasta seguro, habrás sido el mejor del canal en Legends. En Pro Series, vamos a ver en Pro Series. Está cargando. No sé si encuentro una rampita por ahí que me permita volar y hacer esa maniobra que me piden. Discord aquí a tope. No, no sé nada. En Local Series. En Local Series. No hay ningún valor. Vamos a ponernos de natural otra vez. El problema es ese, que no hago el full rotation y caigo en la ola. Voy a tirar a la izquierda.
Vamos cortar. Ahí está, chavales. Bien, misión 3 completada. Sí, sí, algo he pillado. 5.000 creo. No le pude dar mucho en el Super Saturday, pero algo pude hacer. Bueno, joder, 5.000 está muy bien. Al final he sido sumando clams. Bueno, ahora me pide 2 perfect, 53 km por hora, un aéreo de 6, el flotter que me acabo de hacer. Vale, bueno, pues más o menos tengo claro lo que me está pidiendo. Vamos entonces a por los perfect, por ejemplo. 2 perfect. Venga, primer perfect. Bien, bueno, he hecho ya también otro, el del aéreo. Bien, el aéreo que me pedía de altura. Me pedía un aéreo de 2 segundos. Ya he hecho el perfect. Me queda la velocidad y los dos aéreos 360, que ya sabes que es lo que más me suele costar. Mira, ahí he hecho uno. Me queda otro más. Este no va a ser, pero no he conseguido altura. Este igual sí. Ahí está. Bien. Y ahora necesito la velocidad. Para la velocidad yo creo que voy a cambiar de tabla. Vi que el instalador de las Olimpiadas estaba haciendo bastante eco del surfing. Ya, sí, John John. En la World Surfing League han hecho el vídeo. Después de... de la lesión y han sacado un vídeo bastante chulo de John John, de eso, de que después de estar lesionado pues ha clasificado. Bueno, misión completa a la 4. Ahora me piden más velocidad, 200 metros de ola. A ver si lo consigo en esta derecha. Uy, 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 serían 30 metros. Venga, lo conseguí. Luego me piden 12 giros, o bueno, eran más, pero como ya me he hecho unos cuantos, me quedan 11. Así que nada, vamos a por los giros. Mira, he hecho ahí otro. Bueno, pues ahí llevo unos cuantos giros ya hechos. Me quedan 9. La velocidad ya la he alcanzado después de ese tubo. No estoy consiguiendo los giros. Pero bueno, sin cada ola haces, hago uno. Mira, ese yo creo que se me la ha quitado. 8 pesos. Venga, 8 giros me quedan. Pues 360 luego es fácil, porque me pongo la biter y ya está. Y el aéreo, pues nada, escoge velocidad, veremos a ver. Ese podría ser. Es un aéreo de más de 9 pies. Hay que planchar, mira, ahí me lo han dado. Y me quedan 3 aéreos, 5 giros, 3 aéreos 360. Tres 360 y 4 rendris. Mira, esta me he hecho 3.
Entendeu? Ahí está conseguido, chavales. Soy el único que cree que los daily missions deberían ser una vez al día máximo y con recompensas mayores, con 100 clans, una PF de stone, billetes para viajar o así. Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que estaría más divertido. Y el otro día, joder, una cosa rarísima. Me hice dos seguidos. Dos daily missions seguidos. Y... o sea, dos misiones de estos. De 6. Y de repente me apareció que estaba en 1 con 12. Coincidió que había cambiado a nivel 21. Y digo, ah, pues igual que... igual es que al haber accedido a la siguiente división, me dan 12. Pero no, estoy jugando, sigo jugando y ahora estoy con 6. Entonces, en caso si consigues las 6 o cosas de estas. Sí, la verdad es que estaría bien. Ahora estamos en fase beta, acuérdate. Entonces, yo creo que van a ir mejorando todo poco a poco. Y todos estos consejos que les podamos dar, pues la verdad es que serán buenos. Yo se lo transmitiré ahora a Rubén. Pero me parece buena idea. Lo que pasa es que ya os digo, están en fase beta y lo que quieren es mejorarlo muchísimo, lo de las misiones para captar nuestra atención. Bueno, me quedan esos tres Arius 360, que es en lo que estoy ahora, porque para mí es lo más complicado. Y luego ya me hago los otros 360. Vamos a tirarme a la izquierda, que a la izquierda no sé por qué me suelen salir mejor. He caído en el flotes. Bueno, ¿cómo lo veis? Vamos a ver si consigo un nuevo missions. He estado en Osegor y he conseguido el daily mission. Ahora estoy en Mariel River. A ver si consigo dos misiones seguidas. Donde llevamos casi hora y media de programa con todo lo que os había preparado. Este nuevo tiene algunos bugs, pero nada que moleste. Sí, la verdad es que sí, pero a mí ahora lo que más me importa es que eso, que me... mira, no me lo han dado, macho. A ver si me solucionan un poco lo de... el problema que tengo de lo de... ¿cómo me lo dan? El problema que tengo en Friends, que no me dejan añadir jugadores. No sé ya ni lo que tengo que hacer, si hay... pues también, vale. ¿Qué ha surfeado esta semana? ¿Has tenido suerte ahí en Varna? ¿Con las olas? Bueno, nos dejan surfear lo primero. Por aquí en Cantabria solo nos dejan surfear en nuestro municipio o en el colindante. Bueno, tampoco me lo han dado. No sé cómo se pone el iPad de alguna manera, pero... de allá hasta el año. Nada, platazo. Bueno, aquí la verdad es que seguimos con maretones. El jueves yo salí a remar porque estaba muy muy grande y me decanté por salir a remar por la ría con unos amigos. La verdad es que nos lo pasamos pipa todo el día, impresionante. Bueno, he conseguido la de los 360, ya solo me falta la de los aéreos. Y el viernes hice bodyboard en la clase del Instituto Las Llamas. Les hicimos una sesión de bodyboard y nos lo pasamos pipa. Ahí remember. Ahí haciendo drop knee en el sardinero. De algún rollo que otro cayó.
Se lo pasaron teta los chavales. No, no, aquí está gigante. Bueno, de hecho, aquí está lloviendo. O sea, hay temporal. De gallego. Lleva todo el día aquí lloviendo. Fuertes vientos también. Olas grandes. Bueno, me quedan los tres. Para el nivel 5, los tres aéreos 300. Vamos a ver. No lo voy a coger, ¿eh? Lo voy a poner un poco de música, que se me ha cortado. Aunque bueno, estábamos escuchando el ruido del mar. Mira, ahí me lo han dado. Me manda uno, me quedan dos. Una hora y media ya llevamos, chavales. Hemos visto de todo. Vídeos de surfing. Hemos estado en Instagram para ver a los gamers. Como Albertito, como True Desert Surfer, hemos visto el CAO, hemos visto Gillian Pro de la True Surf League, es un recap. El vídeo de Andrew sobre Pipeline y ese desafío de Parkside. Hemos visto los resultados del Friends for Surf Maui Pro 2018, de aquí del canal, con la victoria de Carra. Y ahora jugando a los desafíos, hemos conseguido el Deosegol y ahora estamos jugando en Australia. Nos hemos ido de Francia, de las landas francesas, a el oeste de Australia, a la casa de Jake Robinson, uno de los futuros surfistas. Sí, no, aquí ha hecho esta semana que ni en verano también. O sea, brutal. Hoy es el día que ya ha empezado a llover. Pero aquí hemos tenido unos días espectaculares. Bueno, el jueves remé en traje baño. Con eso te digo todo. Y el viernes me metí en el sardinero con un long john. O sea, en noviembre. Pero normalmente en esta época del año tenemos 4 o 3. O sea, brutal. Espectacular. Bueno, de momento me sigo metiendo con el long john los días que hace bueno, y los días así, dependiendo la hora, igual me meto con un 3-2 y paso un calor horrible. Bueno, cuando voy con... sobre todo cuando voy con Stan Apade. Estoy todos los días, va, dejo el long john ya, no me meto con el long john. Y me siguen saliendo días para meterme. Bueno, yo soy muy caluroso así todo, ¿eh? Lunes cogí olas con el Stand Up Paddle. Cogimos muy buenas olas. El martes estuvo un poquito peor. El miércoles cogí de las mejores olas del invierno. Bueno, del otoño. Impresionante. En la zona de la curva, 2,5 o 3 metros. Con el Stand Up Paddle brutal. Más contento porque todo el mundo me ha dicho que me vio surfear increíble. El jueves, ahí esos tres días con la Vita Surfboards, una tabla que me han dejado, una marca asturiana que va muy muy bien. La Dugout es un modelo así tipo longboard evolutiva, pero de Stand Up Paddle de olas, y va genial. 4-3 allí, está fría el agua. Aquí la gran mayoría de la gente ya se mete con 4-3, ¿eh? Yo es que ya te digo, soy muy caluroso. Andrew la oficial, hombre, ¿qué tal estamos? Hemos estado viendo antes tu vídeo en directo. Hemos estado viéndole, disfrutándole. Y hemos visto ahí a Trix, hemos visto... He estado hablando con Albertito, que para la próxima se anima.
Bueno, aquí llega a los 14 y 16 grados. Bueno, eso no es nada, chaval. Yuk, aquí en invierno llega a los 9 grados. Me tengo que meter casi con escafranda. Un saludo a todos, amigos. Un saludo. Aloha. Nos ha gustado mucho tu vídeo. Lo hemos estado viendo y disfrutando hace nada. Y ahora estamos jugando al Missions. Acabo de pasarme Osegor. Y ahora estoy en... hombre, Albertito, un saludo. Hemos estado ahí hablando antes, que para la próxima te animas. Te he puesto y hemos visto todas tus fotos y tu último vídeo que ha participado en el CAO. Pues nada, guay. Un placer que sea tu primer Twitch aquí en eSurf, tu canal de Surf y Gaming de habla hispana. Thank you so much, Andrew. Y bueno, recordar, muchas gracias a Flying Clothfits por seguirme en el canal desde hace 2 días y JosuHogan199 que me llega siguiendo desde hace 20 horas y ya hemos superado los 100 suscriptores en Twitch, así que muy muy contento, más de 100 suscriptores en Twitch, así que nada, Andrew, dale ahí, suscríbete para que me salgan las estadísticas. Thank you so much for supporting the channel here in Twitch or YouTube. Estoy jugando a los desafíos y nada, he pasado Segor y ahora estoy en Margaret River. Now I am playing the mission, daily mission. We obtained the victory in Osgore, and now I am playing in Margaret River and in the level five, the last challenge, area 36. Now I do one, and I need 2 more. Bueno. No se me pone la ola. Vamos a cambiar de pico. Muchas informaciones en el día de hoy, un programa de los largos, casi 2 horas ya de directo. Vamos a ver si consigo este challenge. Hemos visto el de Osegor, ahora vemos el de Margaret. Estoy tardando un poquito más. No consigo esas rampas que me catapulten. Vamos a ponerme de Goofy. La verdad es que se nota muchísimo lo de las tablas, que siempre os digo. Seleccionar la tabla es fundamental. Y en el iPhone tengo más tablas, en el perfil del iPhone. Y en la tablet tengo menos tablas. Y en estos trucos lo que os digo, la Sci-Fi me viene súper bien. En cambio en este perfil no tengo la Sci-Fi. En el otro estoy en el nivel 21 y en este estoy en el nivel 16. Bueno, vamos a ver si me tiro a la de izquierda como antes. ¡Hombre! Hace 2 minutos Andrew La Oficial se suscribe al canal de Twitch. 102 suscriptores. ¡Bienvenido, Andrew! Thank you so much for supporting the channel. 2 minutes go, you subscribe. Yeah.
sabéis, el canal sigue creciendo, está en Twitch, en YouTube, en Twitter, me podéis seguir también en Instagram o en Facebook. Y en el blog nenegutisurf.blogspot.com, ahí hablo de todo lo que hago en el canal, o bien en subcantabria.blogspot.com, donde hablo de mi vida surfera. Bueno, pongo vídeos, pongo fotos, tanto mías como lo que encuentro en internet y eso. Esta semana no he podido preparar el Weekly Report, le prepararé mañana y lo subiré, con todas mis sesiones de surfing de esta semana, que han sido muchas, 5, la verdad. De lunes a viernes he estado surfeando, el viernes también jugué al pádel y el sábado he jugado al pádel, no surfeé. Ya sabéis que aquí no podemos desplazarnos fuera de nuestro municipio o de la playa, entonces no había muy buenas condiciones y decidí jugar al pádel. Soy un apasionado también del pádel, de hecho he sido entrenador de un equipo femenino. ¡Hueva! Pádel digo de raqueta, chavales, que del otro pádel soy el seleccionador de aquí de Cantabria. Bueno, vamos ahí. Dame algún consejo, Trix, que no lo consigo. Ya sé que tengo que plancharle en full rotation, que es más fácil de regular, de normal. Vamos a ver de normal. Vamos a ver si me cojo una izquierda dita y puedo hacerme ahí. Es que la izquierda no se me pone así como para volar. En esta ola me quedo siempre trabado con esta maniobra, porque como no se ponga. Porque no se me está poniendo de tubos, pero aéreos estos no me sirven para nada. Me salgo del mapa. Luego, claro, ahora llegan los nervios, Trix, tú sabes de esto. Los nervios de que estáis los tres gamers que más aprecio. Trix surfeando, Albertito, esas fotos me tienen loco. Y Andrew, the best youtuber, true surf editor. Para mí el mejor editor de vídeos y contenido en YouTube de TrueSurf, Andrew L.A. Oficial. A ver si entro. ¡Buah! Aquí yo creo que me perjudica un poco la tabla, la verdad. Tienes la Saifi, estoy acostumbrado a surfear con ella. Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a ver esta. A ver qué tal se me da con esta. No me lo han dado tampoco. Eso que le he planchado. He planchado una pila de ellos y no me lo consiguen dar. Esta no la veo, no me gusta esta tabla. Izquierda no va. Vamos a ver la derecha. Tengo que habituar a. Es que lo de jugar con el pedazo chisme este. Como estoy aquí embutido, que no tenía batería. Mi hijo ha estado jugando allá al Roblox y al Minecraft, que es un enamorado. Papá, yo quiero ser youtuber. Pues no, hijo, lo voy a ser yo antes.
Ese fue nuestro dilema en el confinamiento. No sé por qué no lo he planchado. Tabla, que esta no me convence. No me convence. Vamos a por la skipper, Jimmy Bryan, Mr. Job. Tío más loco, macho. Pero es loco de siempre, ¿eh? Mi hermano, ya os digo, estuvo viendo en su casa cuando pertenecía al mismo equipo. Sí, en el año 2000 o 2001, cuando voy a quedar dos veces campeón de Europa Junior, y estuvo 4 años siendo el campeonato del mundo Junior. Su mejor resultado fue un quinto lugar. Ganó ese año George Parkinson, y el segundo quedó Mick Fanning, y él quedó quinto. Pues el año que fue en Hawái, porque casi siempre era en Australia, el quinto del mundo lo consiguió en Australia, fue muy jovencito, con 17, 18 años. Y en Hawái, ese campeonato. Que también creo. Ese año no sé si le ganó. Un brasileño. Que ahora está fincado en Portugal. Que también le pega al kite. Es muy, muy bueno. Goofy Footer. No me acuerdo cómo se llama. Y se quedó en casa de Jimmy Bryan. No en la que veis ahora en los vídeos, era otra casa. Pero recordad, esto se hace 20 años. Era la casa de los padres, ¿no? Ahora está ahí en Pai. Pues nada, 5 telespectadores en estos momentos, alcanzando el pico, yo creo, de la audiencia. Aquí jugando a True Surf, tu juego de surfing para iOS y Android. Estoy en el Daily Missions, acabo de conseguir superar las 6 challenges en Osegor, en las Landas Francesas, y he cogido el vuelo y me he ido a Mario River, que había buenas condiciones, y estoy en el penúltimo nivel, en el quinto, intentando conseguir también el Daily Missions aquí en este canal de Nene Guti Surf. Es surf, ya sabéis, en habla hispana. No tengo una tabla que me dé esas prestaciones para poder hacer las dos pruebas que me quedan. He hecho todas esas del quinto, 3, 4, 5 superadas, y me queda esta sexta, que me pedían 3 aéreos, 3 sesentas, y de momento solo he conseguido planchar uno. Pero es que porque la ola tampoco... Vamos a meter una tormenta, a ver si tengo suerte. Igual es peor, pero bueno. No sé si con una tormenta se me pone un poquito mejor la ola y puedo hacerme estos aéreos 300. ¿Qué opináis? Podéis escribir ahí en el chat. Estamos conectados. You want to type chat. I answer your questions. Os he dicho que hay veces que una tormenta tampoco os creáis que nos ayuda tanto. A un cook como yo. Hoy he vuelto a cambiar la cámara. Os la he puesto un poquito más cerca.
jugando un poquito, haciendo todos los programas diferentes. Espero que os guste esta nueva visión también, así un poquito más cerca. Con el iPad me parece que sale mejor, se ve así ampliado. No he despegado. Vamos a ponerme de Goofy. Bueno, ya me comentaréis la música, si se oye mejor que la de los otros días, si os gusta más esta, ya que nos ha mandado Twitch a todos los generadores de contenido la nueva política de la música, y bueno, pues nos está facilitando una versión beta de soundtrack de música liberada que podemos emitir y así no tener problemas de difusión en nuestros contenidos. Bueno, pues la verdad es que he estado todo el día escuchándolo, este soundtrack, y bueno, pues no está nada mal, por eso me animaba a ponerlo diferente al de los restos de los días que os pongo. Bueno, voy a ir a otra zona de la ola, vamos a ver si aquí hay más rampita, en esta izquierda, más tubera, vamos a ir a la derecha que le gusta a Carra, nuestro ganador del Friend for Surf Maui. En esta se hizo el famoso aquí en el canal. Uah. Antes estaba jugando a la derecha que le gustaba mucho a Danilo. Se oye bien, vale, guay. Estaba contestando ahí que está lo de las elecciones al rojo vivo. Ya os he dicho, soy el presidente de la Junta Electoral y me vuelven loco porque hoy va por plazos y demás y la gente se pone nerviosa por las candidaturas. Es normal, se quieren presentar a sus estamentos y bueno, pues hay mucha gente interviniendo y siempre se queda algo en el tintero. Ya la sigo jugando. Thank you.
Me da que os voy a tener que dejar porque me están ahí reclamando en las elecciones. Me da que tengo que encender el ordenador del curro. Eso es del directo, chavales. Y eso son las 12 menos 10 de la noche. Hora 55, chicos, os voy a tener que dejar porque me reclaman las obligaciones laborales, casi las 12 de la noche, yo creo que está bastante bien, hora 55, así que nada, tengo que hacer un par de actas y una serie de cositas por el bien del surfing nacional, así que nada, os dejo porque tengo que solucionar ahí un par de cosillas, os dejo con unos comerciales. Y me despido hasta el próximo miércoles. Espero que os haya gustado estas dos horas de programa. ¡Yuhu!